Platíqueme un poquito, dice que hace ratito hubo policías que estuvieron amedrentando. Así es, cuando en la mañana llegué muy temprano, la fila llegaba hasta el estadio. Después de que les llegaba al estadio, al poco rato nos contabilizaron y nos dijeron que sí alcanzábamos. Yo era el número 710. Después de eso, a toda la gente que estaba atrás, que ya le dijeron que no, se empezó a formar para querer cerrar el bulevar. Llegaron patrullas, gente armada con una tapaboca, de hecho había una persona así. Y la verdad, los empezaron a decir cosas, pues no, se formaron otra vez y dijeron que sí iba a haber suficientes boletas. Pasada media hora, que ya se había calmado todo, salen y dicen que ya no hay. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Cómo vamos a poder emitir nuestro voto? Y tanta gente que había. Estoy muy enojada, de verdad. Mucho, muy enojada, porque además cerraron dos casillas de las cinco que había especialistas.